Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, a todas nuestras plataformas digitales. Soy Mario Fleita, pastor de la Iglesia Poder de Dios Argentina y es para mí una alegría estar en vivo y en directo a través del streaming, a través de nuestras plataformas y espero que hoy pueda ser una mañana bendecida. Y hay una pregunta que surge a través de mi tiempo de intimidad con Dios que él me va a responder y que prácticamente y drásticamente va a cambiar mi mensaje para hoy domingo y, y quiero compartirlo muy de corazón a corazón con toda la Iglesia a Poder de Dios Argentina y con todos los miembros de la Iglesia a escala global para preguntarnos qué nos está pasando como Iglesia, como Iglesia global a nivel mundial. Y voy a tomar una historia metafórica para sacar, para extraer de ahí la enseñanza que creo yo es un diagnóstico acertado de la condición de la iglesia contemporánea, de la iglesia presente, de la iglesia de la que vos y yo somos parte en medio de esta pandemia. Pero quédate, quédate hasta el final porque va a haber una propuesta de parte del Señor para tu vida, que te va a ayudar, te va a bendecir y te va a alentar. Así que quiero que después eh, lo puedas poner ahora en el chat y también luego en los comentarios, cuál es el desafío y cuál es la propuesta que Dios te va a dar. Pero para eso debemos ir a la época del rey Saúl. Vamos a ir a ver lo que era el primer rey de Israel. Ellos estaban agobiados por el enemigo, por los filisteos. Vamos a ver este texto bíblico en Primera de Samuel capítulo 13 versículo 22 y yo después te pido que vos puedas leer detenidamente todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14, yo solamente voy a ir centrando en algunas palabras. Fíjense lo que le estaba pasando a Israel, el pueblo de Dios, anótalo ahí, chatealo ahí, pueblo de Dios. Estamos hablando no de cualquier pueblo, sino el pueblo que estaba Guiado por Dios, protegido por Dios, que estaba siendo formado por Dios. 1 Samuel 13, 22 dice, Por eso el día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonathan. Dice, nadie del pueblo de Israel tenía espada. Decí conmigo, sin espada. Esta prédica se llama... Sin espada. Bienvenidos a la prédica sin espada. Y sale de ahí nuestra enseñanza. Fíjate lo que dice 1 Samuel 13, 22. El día de la batalla era un momento de batalla. Nadie, anotalo ahí por favor, guarda en tu corazón esta palabra. Nadie del pueblo de Israel tenía espada. Solamente el rey y su hijo, el príncipe Jonathan. Nadie, nadie del pueblo de Israel tenía espada. Por eso se llama esta prédica sin espada. Estaban los filisteos ahí. Ahora yo quiero que, eh, que vayamos a este primer punto que se llama sin espada porque justamente el pueblo de Dios estaba sin espada frente al enemigo. ¿Cómo se llama este mensaje sin espada? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, comandado por el rey Saúl, puesto por Dios, porque el, el, así lo había pedido el pueblo, estaba sin espada frente al enemigo. No tenían espada. Y yo pensaba: los soldados no tenían espada, los hombres de guerra no tenían espada, los generales no tenían espada, la guardia del rey, la guardia de élite que había sido entrenada no tenían espada. No sé si leíste bien este versículo: estaban sin espada. Momento de guerra, momento de enfrentar a los filisteos. Estaban sin espada. El pueblo de Dios estaba sin espada. No había un hombre que tenga una espada. No había un soldado, no había un general, no había un combatiente. Ahora yo me imaginaba a todos estos soldados yendo a la guerra. Qué bueno, qué lindo le queda el casco. Qué fuerte que es la armadura. Cómo relumbra el escudo. Pero sin espada. Notalo ahí, sin espada. Qué ridículo ir a la guerra sin espada. Ahora yo me pregunto cómo llegaron ahí. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 dice que estas cosas que se escribieron fueron, sucedieron para advertirnos a nosotros. Romanos 15, 4 dice que estas cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Anota ahí ejemplo y enseñanza. Entonces yo quiero sacar de la palabra de Dios una enseñanza para este tiempo. Israel, metafóricamente el pueblo de Dios, la iglesia de hoy. La espada, la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Toda la escritura es para enseñarnos. Entonces vamos a extraer nosotros de acá una enseñanza. ¿Qué significa hoy para la espada? y sí, pastor, yo tampoco lo veo con espada a ustedes. ¿Y cuál es la espada para nosotros hoy? Dejando un poquito a Saúl, a Jonathan y a todos los de Israel que estaban sin espada. Efesios 6, 17 dice: tomen la espada del Espíritu, la cual es, la cual es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la espada? La palabra de Dios. Efesios capítulo 6 dice que la espada es del espíritu y la espada es para nosotros es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier que espada de dos filos. Entonces, hoy voy a a este diagnóstico. Hoy no, no se sabe la palabra, no se conoce la palabra, no no se estudia la palabra, la palabra de Dios. No se sabe el logos ni el rema, ¿qué es el logos, pastor? Es la palabra escrita y qué es el rema? El rema es lo que el Espíritu Santo toma del logos para hablarnos. Entonces hoy tenemos personas que cristianos que no leen la Biblia. Cristianos que no estudian la Biblia, cristianos que están como el pueblo de Israel en los tiempos de Saúl frente al enemigo, sin la espada. No la conocen, no conocen lo que es el logos, no conocen lo que es el rema, no leen, no la estudian, no la practican, no creen que sea importante la espada. Yo creo ahí que estamos viviendo en una cosmovisión cristiana, sin Biblia. No hablan. No meditan. Quiero preguntarte a vos que estás escuchando, a vos que estás acá mirando esta esta palabra. Hablaste de la Biblia esta semana con alguien? Estuviste debatiendo con alguien? No se habla la palabra. ¿Por qué? Porque se desconoce. Estamos viviendo tiempos de confusión. En las iglesias se bajaron las barreras, se corrieron los límites. Se fue corriendo, se fue permitiendo el pecado, se fue avanzando, se, torna, se tornaron hoy en las iglesias tolerantes al pecado, iglesias tradicionales que están modificando sus estatutos para ser tolerantes con el pecado, porque está dominando el pensamiento contemporáneo, post-cristianismo, hoy se permite, se bajó el nivel, se bajó el estándar moral. ¿Por qué? Porque no, nos quedamos, ¿cómo se llama esta prédica? Nos quedamos sin espada. Por eso hay tanta confusión. Un pastor dice A, el otro dice B, el otro dice C, el otro dice Z, pero ¿por qué? Porque no hay espada. No se sabe qué hacer cuando hay un caso de conflicto, cuando hay un caso de pecado. No se sabe qué hacer. Se consulta a los psiquiatras, a los psicólogos. ¿Por qué? Porque no hay espada. No se sabe para dónde ir cuando hay un caso de inmoralidad. Y están sin espada, como el pueblo. ¿Sabéis cómo estaba el pueblo de, de Israel? Estaban asustados y estaban escondidos. ¿Cómo estaban? Escondidos. Sometidos por el enemigo. Estaban dominados. Creo que una iglesia sin espada es un desastre espiritual. Hoy no hay en los púlpitos el coraje. El valor para hablar con libertad, la palabra de Dios, hoy se te condiciona y hoy hay que hablar mensajes motivacionales para que las iglesias se llenen de personas. ¿Y cuál fue la perversa causa? ¿Cuál fue? Ahora vamos a verlo. Pero quiero, antes de avanzar, yo te pido por favor que hoy vos puedas eh, verdaderamente sintonizar con este mensaje y que entiendas que... Eh, tener la espada no es tener una biblia. ¿Cuántos, eh, eh, a veces escucho, yo sobre todo a los hermanos mayores, más antiguos, que dicen, eh, hoy vine con la espada. Pero tener la, tener la biblia no es eh, sin, sin, simplemente ser un cristiano salvo, porque tengo la biblia. Entonces quiero dejarte claro antes de seguir que tener la espada no es tener la biblia en la mano. Tener la espada... Es leerla y estudiarla para estar alineados con la voluntad de Dios, es decir, para que seas sabio, para que tengas sabiduría, para que tengas discernimiento y para que te alinees con lo que Dios quiere. Por eso tenés que leerla y tenés que estudiarla para tener sabiduría, para hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente tenés que leerla y estudiarla, tenés que creerla para que seas salvo, porque si yo tengo la Biblia en la mano y no la creo, estoy sin espada. Y no solamente. Tenerla en la mano, leerla, estudiarla y creerla. Tenés que practicarla. Tenés que vivirla. Lo que aprendés hoy, tenés que practicarla mañana. Tenés que practicarla el martes, el miércoles, entendí el pastor. O sea, hay que practicarla. Eso es tener la espada, es creerla para ser salvo, es leerla, estudiarla para tener sabiduría. Y es practicarla para ser santo. Es practicarla y es tener en la boca para predicarla. hablar, hablar Biblia, hablar palabra, hablar lo que Dios quiere. Pero cómo llegaron ahí, quiero quiero contarte cómo llegaron ahí el pueblo de, de Israel. Primero de Samuel 19 y 20, el capítulo 13 léelo, por favor, después todo el 13 y lee también todo el 14. Pero acá, no ahora, porque ahora tenés que escuchar la palabra. No te distraigas, escuchar porque Dios te está hablando. No, que no pase inadvertida esta palabra, porque es una revelación que viene de parte de Dios. Mira cómo llegaron acá y acá se va poniendo en el centro el mensaje. Dice, no había herreros en las tierras de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían. Guarda eso en tu corazón, anotalo, apuntalo. Dice, los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas. Y lanzas para los hebreos. Entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas, y dioses tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Fíjate cómo se invirtió. Yo en este versículo 20 no leo espadas. Leo rejas, leo arado, leo picos, hachas. O sea, sea los guerreros se habían vuelto agricultores por el poder y el dominio. Entonces este segundo punto, mirá cómo se llama. ¿Lo entendiste? Los enemigos no le permitían al pueblo de Dios tener espada. Hicieron una estrategia, es decir, cómo llegaron, sacaron a los herreros de todo Israel y no tenían para hacer espada. Y si lees todo el capítulo 13 y capítulo 14 de este texto, te vas a dar cuenta que los enemigos no lo permitían y los sometían y les cobraban carísimo para ir a afilar, pero no la espada, sino el arado, las rejas, la agricultura, el tenedor para comer. Terrible, terrible. Decí conmigo, ni pensaban en la espada. Decí conmigo, ni pensaban en la espada. Pensaban cómo ir con su aradito a ver que alguien le afile. Pensaban cómo ir con su asada, con su rastrillito, con el tenedor para comer, con la, con la tijera de cortar pasto. Ni pensaban en la espada. Los enemigos habían hecho un trabajo tan excelente y tan avasallador que metió en ruinas al pueblo guerrero, al pueblo victorioso, ni pensaban en la espada. ¿No te suena conocido en esta etapa de la pandemia que los pastores y las iglesias están enfocados en hacer solidaridad y repartir mercaderías si nos dejan? En tener merenderos, si sí nos dejan. En tener comedores, si sí nos dejan. Y si nos dejan, estamos contentos porque nos dejan tener merenderos, nos dejan hacer obras de bien, si sí nos dejan. Pero nadie está enseñando la palabra de Dios. Hoy muy pocos están enseñando la palabra de Dios y se sacan la fotito repartiendo las mercaderías. Si vos, que sos miembro de esta iglesia, vas a poner una foto mía, pone enseñando la palabra de Dios. Poné una foto mía hablando la verdad hablando la Biblia porque en esta iglesia nosotros queremos sacar la espada no queremos guardar porque estamos enfocados en otra cosa si nos dejan hacer solidaridad la iglesia no está para hacer solidaridad la iglesia no está para tener merenderos para tener seguir teniendo tener merenderos tener ayudamos a los pobres como dice la palabra pero la iglesia está para predicar la palabra la iglesia está para usar la espada pero ni nos dejan para decir una metáfora de ajedrez, y me olvidé el tablero. Estamos con los peones contentos cuando perdimos todas las piezas más importantes. Estamos contentos porque tenemos un peón, porque, porque podemos entregar mercaderías. El gobierno nos dejó, el municipio nos dejó, pero estamos sin espada. El pueblo está feliz sin espada. Están contentos. Sacamos una foto enseñando la palabra, poniendo esfuerzo para poner espadas en las manos de nuestros hijos, en las manos de nuestros ministros, en las manos de nuestros líderes, poner espada en los guerreros que perdieron la espada, que dejaron de pensar en la espada, armaron una estrategia. Por favor, el versículo eran los herreros filisteos, estaban dominando los herreros filisteos, anota ahí, apuntá en tu corazón, herreros filisteos. Ahora, pastor, ¿qué son los herreros filisteos hoy? Porque usted dijo que va a hablar una metáfora. Bueno, escuchá esto. El herrero filisteo puede ser la maestra ocultista que le enseña yoga y Halloween a tus hijos en la escuela. El herrero filisteo que te encontrás es el profesor ateo que ridiculiza tu fe en la universidad. El herrero filisteo podría ser el médico corrupto que destruye tu salud pensando que es un buen negocio curar sanos. La iglesia hoy sale y se encuentra con el herrero filisteo que podría ser el ídolo artista que tiene una vida torcida, corrompida y que tu hijo quiere imitar. El herrero filisteo podría ser el político corrompido que vota leyes que van contra la ley de Dios como el aborto. El herrero filisteo podría ser un periodista vendido que te miente acerca de lo que pasa o silencia la verdad. La iglesia se encuentra hoy con herreros filisteos que podrían ser un servicio de televisión online por suscripción que te permite ver las 24 horas en tus dispositivos series y películas que moldean tu mente para apartarte de la santidad y de la vida piadosa a la que Dios te ha llamado iglesia. El herrero filisteo podría ser... Un ministro religioso que te aconseja a seguir en tu pecado, que te aconseja desde la psicología y desde la psiquiatría, pero no desde la palabra de Dios. Predican, enseñan, cuentan visiones desde su corazón caído, sin saber ni aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo se llama esta predica? Sin espada. Muchos se hicieron maestros sin la espada. Recibirán mayor condenación. Así que la iglesia hoy está bendigando, a ver qué nos deja hacer el municipio, qué nos dejan hacer alguna solidaridad, pero nunca hablar de enseñar la palabra de Dios, nunca hablar de predicar la palabra de Dios, nunca hablar de esto de volver a tener a ponerle espadas a nuestros miembros, que cuando vengan tengan una palabra en el corazón para que la vivan. Sin voz ni voto. Por eso el día de la batalla, 1 Samuel 13, 22 dice, "Nadie del pueblo de Israel tenía espada" Excepto Saúl y Jonatán, el príncipe y el rey. Entonces quiero ir, por favor, acá estamos en el centro, vamos al punto 3, Saúl o Jonatán, dos opciones posibles. Los únicos que tenían espada en todo Israel, el rey, Saúl y Jonatán. O oh, Jonatán, vamos a ponerlo como opciones, porque los dos... Tomaron distintas actitudes, con espada, ¿eh? teniendo espada. Los que no tenían espada ya sabíamos, estaban pensando ni en la espada, estaban pensando en el rastrillo, estaban pensando en, en agricultura. Ni iban a pensar en la conquista, ni en la guerra, ni en la batalla. Pero acá tenemos a dos. Vamos a leer el versículo, por favor. En, vamos a leer el 14.2 y después vamos a leer el 14.1. Porque me interesa que en tu vida pase el 14.1 y no el 14.2. Porque en el 14.2 Saúl estaba en las afueras de guibea bajo un granado en migrón, y tenía con él unos 600 hombres. Mirá al que tenía espada. Estaba con miedo, estaba escondido, y tenía 600 hombres, todos desarmados. Andaban con tenedores, con, con una asada. Pero él tenía espada, pero él estaba escondido. Una generación miedosa. Saúl representa la generación cobarde. Generación cobarde, generación cobarde, generación miedosa, que no predica la Biblia, que no predica la palabra de Dios, que prefiere llevar una copa de leche a un niño que por supuesto lo va a aceptar porque lo necesita, pero no se anima a llevar este mensaje, sacarlo de acá, de las cuatro paredes y llevarlo a otro lugar. Esa generación miedosa de padres que no tienen los pantalones para... Tomar la Biblia y para decir yo creo en la Biblia, porque tiene miedo a lo que se le van a burlar, sus tíos, sus hermanos, sus parientes, generación cobarde, generación de Saúl que están escondidos, son miedosos y están rodeados de hombres, pero tienen miedo, no tienen los pantalones para seguir a Cristo. Pero, pero dejémoslo a Saúl porque quiero que suceda 14.1, no 14.2. Pero Jonathan, pero Jonathan, hijo de Saúl. Sin decirle nada a su padre, sin decirle nada a la generación cobarde, él dice, le ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Acá va a tomar la actitud de decir, bueno, basta, cierto día, un día se acaba. Un día Jonathan, que estaba sometido a su padre cobarde, a una generación cobarde, estaban todos escondidos, pero él no estaba escondido, él estaba pensando en una estrategia, y cierto día él dice: Bueno, vení acá, lo llama a su escudero. Y dice: Vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Apuntando tu corazón, vamos a cruzar al otro lado, porque ya vengo y termino con esto. Pero vamos a hablar de Jonathan. Uno que sí tenía la espada y que sí sabía qué hacer. Y Lelo después: se lanzó, pasaron ahí por lugares eh, 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 de, difíciles de, de transitar, por unas montañas entraron. Y va a quebrantar todas las leyes de disciplina de los generales de la disciplina militar, porque cada vez que iban a hacer una avanzada tenían que avisar a los generales, pero él no le avisa a nadie, ni le avisa al padre, porque eran todos unos cobardes. Por eso dice: No le avisó a su papá, porque eran cobardes. Pero él tuvo el impulso divino y él sabía, si lees el capítulo 14, él decía: El Señor nos va a entregar. Y lo llama el escudero y el escudero lo sigue. Y va con él. Dos. Y entra en el lugar y le pide una señal a Dios, lee el capítulo 14 y baja 1, baja 2, baja 6, baja 17, baja 20 y al que caía dice el, el escudero lo remataba y empieza pa, pa, pa. Y viene confusión y tienen miedo los filisteos y se empiezan a matar entre ellos y viene un terremoto y de pronto empiezan a morir todos los filisteos y comienza a hacer una obra maravillosa. Y cuando de lejos ve Saúl... Ahí estaban los cobardes, y dice: Mira, vamos, y, dice, y salen de las cuevas los cobardes, y de pronto eran miles que venían a pelear. Pero si lees el 14, dice que ese día el Señor le dio una gran victoria. Yo quiero decirte que no era la espada de joratán sino que era la espada del espíritu. La espada del espíritu es más filosa y eficaz y más poderosa de lo que vos pensás. Me salió un verso con rima y todo: es más filosa y eficaz y más poderosa de lo que imaginás. ¿Seré yo Jonathan? ¿Seré yo Jonathan? Con la espada paso al otro lado, me quedo. ¿Qué hago? Sigo estando como estoy, Dios me está hablando, ¿seré yo el Jonathan? ¿Serás vos que estás mirando? ¿El próximo Jonathan? ¿Serás vos? Por favor, déjame el versículo acá, Jonathan. Él va a emprender, va a salir, va a tomar la espada. Seré yo Jonathan, serás vos, serás vos el Jonathan de tu familia, serás vos el Jonathan de tu ciudad, serás vos el Jonathan de tu iglesia, pero hay que tener espada, ojo, sin espada no se puede. Sin espada hay cobardía, hay miedo, hay que estar pensando en otras cosas. Seguir pensando en el merendero, seguir pensando en la ayuda social, que está fantástico y, y, y nos encanta y aplaudimos a todos y es una obra hermosa. Pero el Señor nos está hablando de que estamos sin espada y que estamos en medio de una guerra espiritual y no podemos pelear con un kilo de azúcar, con una copa de leche contra estas fuerzas demoníacas. Se necesita la espada, la palabra de Dios. Cruzar al otro lado. ¿Qué hizo Jonathan? Dice que... Cruzó al otro lado. No está subrayado ahí, no está remarcado, pero subrayada en tu corazón. Cruzar al otro lado es decir que love is love no es amor. Porque amor es amor, dice que no importa la edad. Total puede haber pedofilia porque amor es amor. Cruzar al otro lado es pararse y decir love is love no es amor. Es degeneración. Porque ¿cómo que no va a importar los sexos? ¿Cómo que no va a importar la edad? Pasar al otro lado es llevar claridad a la confusión sexual de identidad que hay en este tiempo. Cruzar al otro lado es decir que no hay 589 caminos para ir a Dios, que hay uno solo, que es Jesucristo, que es el muerto y crucificado, resucitado y que pronto viene a buscar a su iglesia. Ese es el verdadero camino, el único camino, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que podamos ser salvos. Eso es cruzar al otro lado, es tomar la espada e ir a predicar la palabra. Cruzar al otro lado. Es decir, que la Biblia no es de las cavernas, sino que es la palabra viva de Dios. Por su historicidad, por su producción, por su exactitud científica, por su confirmación arqueológica, por el testimonio y la integridad de sus escritores, por su conservación, por el estándar moral tan alto, por sus profecías cumplidas y el poder de cambiar vidas rotas, vidas destruidas, es la Biblia la palabra de Dios cruzar al otro lado, es decirle a esta cultura que la Biblia no te hace mal, que la Biblia te bendice, que la Biblia te sana tus emociones, que la Biblia puede restaurar, reconstruir tu familia, que los que te lavan el cerebro hoy son las corporaciones poderosas en esta batalla cult cultural que controlan tu actitud, que fabrican parte de tus temores, que nutren tus inseguridades y que te deforman la visión de la verdad y que te tiene en las cavernas, te tiene en las cuevas escondido como estaba el pueblo de Israel porque no hay espada. Cruzar al otro lado es contradecir a los poderosos y decirles que la familia no apesta, que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el plan del principio, es el plan de Dios, es el diseño máster. Establecido por el Creador, el Hacedor del Universo, el Dios Omnipotente, cruzar al otro lado y despertar la conciencia de esta generación que ha sido adormecida por el entretenimiento, la violencia y la inmoralidad. Y puedo seguir, ¡paro sigo! Puedo seguir. Eso es cruzar al otro lado. Y quiero decirte que al fin de esta guerra espiritual, al fin de esta batalla. Va a venir Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a usar la espada. Por eso nosotros tenemos que usar la espada, porque el arma que va a usar Jesús cuando regrese a la tierra para vencer a los enemigos va a ser la espada. Apocalipsis 19, 15. Hay muchas citas, pero por favor, lee Apocalipsis 19, 15. Luego lee, lo dice, de su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Es decir, ¿qué va a ser un faquir que va a tener una espada? No, no. Isaías 11.4 4 nos explica que la fuerza de su palabra hará temblar la tierra y con el, el soplo de su boca los matará. Todos sabemos cómo se produce la voz con sonido, con aire, dice, con el aliento de su boca y su palabra hará temblar la tierra. Eso es el diseño de Dios. Por eso Satanás teme a la espada. Por eso Satanás, Satanás teme a la palabra de Dios. Él lo va a destruir. Es poderosa. Es poderosa. Aquel día salvó el Señor a Israel. En nuestros días salvará al Señor nuestra, nuestras vidas, salvará nuestras familias, salvará nuestra congregación, depende de nuestra actitud. Seremos como Saúl, seguiremos escondidos, rodeados ahí en el, en, el, en el microclima, con 600 hombres estaban ahí, rodeado él, pero escondido, miedoso, ¿no? Y el pueblo, el resto ni te cuento donde estaban metidos. Lee el capítulo 14. Pero siempre hay un escudero que se levanta. Siempre hay un escudero que va a estar ahí, porque hablamos de Jonathan, pero vamos a darle el crédito en este final y ya empezá a orar, empezá a arrepentirte ahí donde estás. El escudero es, ¿me seguís o no me seguís? ¿Vas o no vas? Yo voy, mi esposa, la pastora va. Irán mis hijos, irán los líderes de la iglesia, irán los hijos espirituales de esta iglesia a esta batalla que tenemos que presentar, pero hay que ir con espada. Sin espada no te salva. Yo quiero que hoy decidas, que tomes esa decisión de buscar la presencia de Dios, de ser parte de la iglesia, pero de terminar con la espada. Yo quiero que pongamos el primer versículo con el cual comenzamos en el capítulo 13, versículo 22. Dice, nadie del pueblo de Israel tenía la espada. Nosotros estamos queriendo poner espadas en las manos y en las bocas de nuestros hijos. Estamos haciendo un altar y estamos queriendo llevar esa, esa espada. Y por favor nosotros no perder la espada. Nosotros estamos acá en la iglesia tratando de ponerle espada a la iglesia. Tenemos ahora los miércoles una lectura pública de la Biblia y tenemos un seminario donde estamos dando la capacitación para que sean los próximos, Jonathan, para que se levante algún escudero y que diga, yo paso al otro lado, yo voy a producir un cambio y Dios nos va a entregar esta tierra, esta ciudad que nos ha dado. Yo quiero que cierres tus ojos en este último minuto y enviar la palabra, Señor, te pido que tu mano poderosa traspase los dispositivos. Señor, que despiertes a la iglesia, que, que más de uno se levanta ahí del living, de, de su casa, de donde está escuchando, y vaya a buscar la Biblia. Si sabe dónde la, la dejó tirada o escondida, o que baje la aplicación o tenga, hoy tenemos el, electrónicamente, pero no solamente eso, sino comenzar a leerla todos los días. Y no solamente eso, empezar a estudiarlo. Estudiarla cada, cada, cada día, estudiar la palabra y después profundizar más todavía y aplicarla para ser santos y creerla para ser salvos y para ser parte de una generación no cobarde. Señor, oro para que se levanten esos Jonathan. Señor, oro para que tú levantes en nuestra nación los Jonathan y los escuderos que se animen a cruzar al otro lado, que se animen a tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y que produzcan ese cambio poderoso que hoy estamos necesitando. Quiero orar hoy para que venga, porque si esto no viene... No tendremos avivamiento. Te damos gracias, Señor, que esta palabra sea el inicio de un despertar espiritual en nuestra congregación, que esta palabra sea un inicio de un despertar en los pastores, que sea el inicio de un despertar en la familia pastoral, que sea un, un inicio de un despertar en los líderes, aquellos que quieren pasar al otro lado, aquellos que están sintiendo el llamado y que no quieren ser de la generación cobarde, de la generación asustadiza, de la generación que no conoce la espada, sino que dice, Señor, hoy quiero conocer la espada. Yo quiero que vos ores ahí delante del Señor y que tomes ese compromiso para que salgas ya a ser parte de un pueblo que tiene la espada y que no se queda sin la espada. Quiero decirte, quiero decirte que en esta iglesia vamos a hacer todo lo posible para ponerte la espada en la mano, en el corazón y en tu boca, porque hay que hablar la palabra, hay que predicar la palabra, ¿m? hay que, hay que tener un cambio de vida. Yo no puedo creer que hay eh, eh, personas que dicen que no tienen tiempo para estudiar en el seminario, pero veces en sus, en sus estados, en sus, en sus redes sociales, que miran películas de Disney, de Marvel, que están dedicados a lo que el entretenimiento le está haciendo. Pero no son capaces de decir, quiero poner la espada en mi mano para entender lo que está sucediendo, porque el enemigo nos ha acorralado, el enemigo nos ha encerrado y nos ha metido miedo, angustia y dolor. Yo sé que estabas esperando el efecto bendíceme sobre tu vida y vendrá, vendrá si tomas la espada. Saúl terminó mal, intentó suicidarse, lo mataron, terminó desechado por Dios. La generación cobarde no termina bien. Dice la palabra... Que los cobardes no heredarán, no heredarán el reino de los cielos, pero los valientes los arrebatan. Que el Espíritu Santo haga esa obra. Y recuerda que la, la palabra de Dios es la espada del Espíritu: es la espada del Espíritu. Si no tomas la espada, estás contristando al Espíritu, estamos apagando al Espíritu. Y ese avivamiento nunca vendrá. Pero si tomas la espada, si crees la espada es la espada del Espíritu la recibió del Espíritu qué privilegio Iglesia yo quiero que pongas un aplauso en el chat que des un aplauso en el corazón y que hoy tomes esa realidad y esa conciencia agradezco al señor por esta palabra que me bendice me bendijo me bendice y me va a seguir bendiciendo y quiero que también esto compartirlo con ustedes especialmente con los que son de la Iglesia poder de Dios Argentina y que haya un cambio en tu vida. Agradezco a Dios por la pastora, la familia pastoral, por todo esto que estamos llevando adelante. Sigamos pero con la espada. Que Dios te bendiga, que tengas una semana de poder, de bendición y con la espada del Espíritu en tus manos y en tu corazón. Que Dios te bendiga.